Buenas tardes, son las 4, las 3 en Canarias. A continuación vamos con una noticia de última hora. En una casa del barrio de Salamanca, en Madrid, se ha desatado un incendio que ha costado la vida de un joven de 17 años que se encontraba solo en la vivienda. Las autoridades aún investigan si este hecho es un hecho aislado o se producirán más focos de la ciudad. Seguiremos informando. Hoy empiezan las clases. Otra vez. De verdad, no me apetece nada, y aún menos en un instituto nuevo. Al menos en el otro ya sabía que me iban a tratar mal. Es que si pudiera dejar el instituto y, yo qué sé, ganarme la vida escribiendo o algo por el estilo. Pero no, con 16 años mi madre nunca me dejará tirar mi vida por la borda. A veces pienso que todo sería más fácil si yo fuera Adrián. Ya sé que es solo un personaje que me he inventado este verano, que no es una persona real y todo eso. Pero cuando me pongo a escribir su vida, sin bullying, sin malos rollos en clase, con amigos y buenas notas y todo eso, me encantaría que todo fuera real. Hola, ¿eres Leo? Soy Lidia. Adriana. ¿Has visto cómo va vestida la nueva? Ya, qué rara, por favor. Silencio, por favor, que vamos a empezar la primera clase del año. Bienvenidos a otro curso más. Y con esto terminamos la clase de hoy. Por favor, chicos, acordaos de traer el trabajo de mañana. ¡Adri, espera! ¡Va, tío, va, tío! ¡Tienes un lento! Adrián, alguien se ha dejado un cuaderno. ¿Cómo estás? Sabes, también es mi primer año aquí. Antes vivía en Francia, pero cosas que se complicaron y tuvimos que venir. ¿Y tú? Me vine a vivir con mi madre. ¿No vivías con ella? No, mis padres se separaron hace unos años. Ah, entiendo. Mira. Me ha pasado todo el verano leyendo esto para aprender inglés. ¿Qué? Harry Potter me encanta. ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Adriana? ¿He dicho algo malo? Ah, es verdad, mira. Mira lo que he encontrado en la mesa de la nueva. ¿Qué es eso? Un cuaderno, ¿no lo ves? No, de verdad, pero ¿por qué pone tu nombre? No sé, es de la nueva. Bueno, está bastante buena, pero es un poco rarita. Creo que se cambió porque le hacían bullying. ¿En serio? ¿Te imaginas que está colada por ti y te está acosando? No, tío, no, por favor, no, ya vale. Voy a decir gilipolleces. Tío, tienes que ver esto. ¡Eres tú! ¿Por qué todas las tías van detrás de ti? ¡Qué asco! ¿Qué dices, tío? Vas tú, Héctor. Está todo. Lo ves este verano en la piscina de tus tíos. Está todo ahí, ¿no lo ves? Joder, es verdad. Pero espera un momento. Aquí dice que me dejé las llaves en casa. Y eso no es verdad. Les metí esta mañana en la mochila, me acuerdo. Tenía que estar aquí, espera. Tío, que
a estar. ¿Pero de qué vas? ¿Te aburres mucho o qué? ¿Qué lo tienes tú? ¿Qué te importa? ¡Oye! Oye, Adriana, en serio, no sé cómo lo haces. ¿Cómo sabías lo de las llaves? ¿Lo que hice los dos últimos meses? ¡Déjame ir! ¡En serio, eres muy rara! ¿Cómo sabía que me había dejado las llaves? Es que estaban sobre mi mesa, joder. ¿Y lo de este verano? ¿Esa chica no venía de Castellón? No tiene sentido, aunque... No puede ser. Es demasiado absurdo. No puede ser igual que esa serie que vi hace tanto tiempo. Pero... ¿Y si...? Bien el otro día. No es nada. Es pero que... es la cosa de verano, ¿eh? Hola, ¿cómo que algo se ve? ¿Adriana? Hay que hablar contigo. Vale, puede que ya fuera un poco. Pero no me quieres tener como enemigo. Y yo a ti tampoco te quiero tener como enemigo. ¿Qué te parece si colaboramos? Yo te protejo y tú escribes lo que yo te diga en el cuadrito. ¿Te parece? Thank you.
¿Qué pedo? No cabe en el puto pasillo, o sea, no cabe en el puto pasillo. Ya está. María, estás haciendo trabajar en cosas muy extrañas. Yo tengo idea vuestra. Esta vez Marina no es despotadora. ¿Esta es una idea suya? Sí. Todo idea tuya. Este es making of. Ya es coca. Digo, toma. Ya he robado suficiente.